Avui tenim amb nosaltres a Ramon Lobo, un periodista de prestigi que està en València perquè avui ha de fer una conferència sobre mitjans de comunicació i el sud. És un periodista, ja ho deia, veterà i de prestigi que després de molts anys de treballar en diferents mitjans, l'any 92 va entrar en El País, en la secció d'Internacional, i allà va estar 20 anys, i durant aquests 20 anys va cobrir pràcticament tots els conflictes bèl·lics que hi ha hagut al món. Ha estat en el conflicte d'Israel i Palestina, però també la guerra de Iugoslàvia, en Kosovo, en Croàcia, en Bòsnia, en Nigèria, en Libèria, en Afganistan i en mil llocs més. I anem a parlar avui amb ell, bàsicament, de periodisme i de la situació de la política a nivell mundial. Ramon Lobo, benvingut a Nou a l'Exili. Muchas gracias. Si Ramon Lobo, en estos moments, ha de treballar com a periodista per compte propi, pràcticament té dificultats per treballar professionalment com a periodista. S'ha quedat fora de la seva professió després de 20 anys en El País per culpa d'un expedient de regulació d'ocupació. Què poden esperar els periodistes que no són Ramon Lobo en aquests moments? Yo tengo muchísima suerte, he sido un privilegiado durante los 20 años que he estado en El País, que he viajado a muchísimos conflictos, como decías. Me han pagado todos los viajes y encima me han pagado un sueldo. Y cuando he dejado el periódico, por voluntad de la dirección del periódico, no por voluntad mía, yo lo único que he perdido es un trabajo, ¿no? He perdido la profesión, sigo siendo periodista, sigo trabajando como periodista, y ahora se inicia una etapa distinta, bonita, difícil, emocionante, inquieta. Tengo varios sitios donde colaboro, entre todos reúno ni siquiera la mitad de lo que ganaba. Según Cebrián ganaba mucho, y es cierto. Ahora me tengo que acostumbrar a ganar un poco menos, Hacienda cobrará menos, pero tengo una libertad. No es que antes no tuviera libertad, pero no tenía libertad para decir dónde ir. Por ejemplo, hace poco estaba en Guatemala y he tenido la libertad de decir sí, voy a ir a Guatemala. Eso no tenía antes. Ahora tengo el privilegio también de la libertad geográfica. Puedo estar aquí y escribir mi colaboración en Valencia, o en Barcelona, en Nueva York, en una playa. No necesito estar físicamente en un sitio. Esas son ventajas que tengo que aprovechar. En aquests moments està passant que les redaccions s'estan aprimant i, en canvi, els gabinets de premsa, per exemple, s'estan ampliant. Això marca cap on va el periodisme en aquests moments? Sí, nosotros hemos aceptado un puesto que no nos corresponde, que es el de copilotos de los coches oficiales. Eso nos ha colocado en la situación que nos ha colocado en la crisis, que los ciudadanos nos vean como una profesión con poco prestigio. Tenemos los mismos problemas que están teniendo los políticos de prestigio social. Creo que nosotros tenemos que salir de esos coches, no en nuestro camino. Y es cierto que las relaciones son cada vez más pequeñas, los gabinetes son más grandes, porque es que mandan comunicados que son corta y pega. Hemos sustituido el periodismo de calle, el periodismo de investigación, el periodismo de paciencia, por el corta y pega, que es mucho más barato. Es evidente que hay excepciones, todavía hay muchas. Pero esa es la tendencia, y esa es una tendencia que no nos va a permitir cobrar por contenidos. Y si nosotros si perdemos nuestro trabajo de mediadores, si la ciudadanía tiene la sensación que ellos mismos, entrando en Internet, pueden informarse sin nuestro concurso, estaremos muertos. Y la única forma de sobrevivir es que nosotros podemos jerarquizar la información, ayudamos a que sepa él qué es importante y qué no, para que no pierda tanto tiempo. Les damos contextos i comprovamos la informació. Si renunciamos a eso, estamos muertos. Tu creus que els professionals se n'estan adonant d'això? És a dir, en el fet de que s'estiga convertint els continguts cada vegada en continguts més superficials, més ràpids, menys de contextualitzar, sinó de contar les coses molt de bote pronto, això al final no és la condemna dels propis professionals a curt termini? Sí. Jo, a part de la crisi econòmica que existe, és evidente que hi ha una crisi publicitària, és evidente, però sobretot creo que lo que tenemos es una crisi de talento. En los puestos de dirección de muchos medios no hay periodistas, hay gerentes o contables. A veces son periodistas, con título periodista, pero con mentalidad de gerente. No hay que preguntar cuánto cuesta una información, hay que preguntar si interesa o no interesa. Después es evidente, si estamos en crisis, buscaremos la fórmula de hacer esa información lo más barata posible. Pero la primera pregunta no es cuánto cuesta. Si nosotros seguimos por ese camino, el periodismo desaparecerá. Yo creo que no va a desaparecer, van a desaparecer medios, pero el periodismo no. Sigo pensando que hay una ciudadanía ahí, atrás, que tiene interés, que quiere saber, que necesita tener información. Creo que sin esa información la democracia será mucho peor.
no voy a caer en la presunción de decir que sin medios de comunicación no habrá democracia, pero sin información libre no la va a haber. Y por ahora son los medios de comunicación los que garantizan esa información libre. Quan parlem dels mitjans de comunicació, diguem, tu distingeixes entre crisi del periodisme i crisi de la indústria periodística? Sí, porque yo creo que no hay crisis del periodismo, hay crisis de la industria periodística. Lo que se está hundiendo es una industria periodística, sobre todo en el papel. Los grandes periódicos, rotativas gigantes, eso se está hundiendo, eso va a cambiar. Internet es una revolución absoluta, podría equivaler a la invención de la imprenta. Ahora mismo estamos en una transformación total. Pero es curioso que medios que han nacido en Internet, como Jotdown, como el diario.es, ahora InfoLibre, que ha nacido en Internet, los tres tienen papel. El papel yo creo que no va a desaparecer, y aquellas personas que han estado diciendo que va a desaparecer yo creo que exageran. El papel va a cambiar, porque ahora mismo tienes los grandes periódicos tienen un montón de gente trabajando para publicar mañana informaciones de ayer. Eso desaparece. Internet sí tiene un impacto brutal, pero no podemos renunciar a la contextualización, a tratar de explicar los porqués de las cosas. Eso dice Sol Gallego, que de las cinco preguntas clásicas que nunca me han gustado, la más importante es por qué. I en este sentit, el fet de que el periodisme sempre s'estiga plantejant com un control del poder, una forma de control de poder, però que al mateix temps les grans empreses periodístiques totes estiguen controlades pel poder bancari, pel poder financer, pel poder polític, això com casa? Mal, se ven los resultados. Casa mal, efectivamente, los bancos tienen un control de bastantes medios de comunicación. Los bancos no son en estos momentos las entidades con más prestigio en este país. Eso afecta a informaciones. Si se analiza, por ejemplo, las portadas de los periódicos coincidiendo con el caso de la condena de Alfredo Sanz de Banesto, pues no había en primeras páginas casi nada. En cambio, al final, Times y el Wall Street Journal sí lo sacaban a portada. Esos dos periódicos son periódicos económicos con intereses económicos, que son periódicos capitalistas, pero dan información. Es que esa visión anglosajona, que nosotros somos periodistas por encima de todo, puede ser de derechas, de izquierdas, eso aquí en España no existe. Hay periódicos conservadores que tratan de ocultar información que perjudica al gobierno, pues eso no es su trabajo. Los periodistas que están en estos mitjans no ho donen per sobreentès, això ja? És a dir, no entenen que la línia editorial els marca fins al punt de condicionar la seva percepció de la realitat? Sí, però dentro de ABC tienes gente de izquierdas y dentro del país tienes gente de derechas. Pero sí es cierto que los periodistas están condicionados y de alguna forma hay algo que existía en las dictaduras y que existe, que es la autocensura. Yo creo que en esta situación, que desde el 2008 creo que ha habido 8.000 o 10.000, las últimas cifras de la FAPE son 10.000 puestos de trabajo perdidos, hay un gran miedo, hay una gran inseguridad, y eso es mucho más efectiva que cualquier otra censura. No, has parlat dels periodistes acomiadats des del 2008 cap a sí, es parla entre 8 i 10.000, però és cert que aquest acomiadament massiu que s'ha produït en els últims 5 anys no ha sigut d'un dia per un altre, és a dir, la realitat periodística ha anat modificant-se molt abans i ara pareix que ens hagi agarrat per sorpresa, diguem, aquests acomiadaments tan en massa. Però tu creus que el que estava passant amb el periodisme en anys anteriors no apuntava ja en la direcció que el personal anava a ser necessari d'una manera diferent? Y que, per tant, anaven a haver acomiadaments. Es evidente que hemos renunciado a muchas cosas. Cuando los periódicos empezaron a regalar cosas ajenas al periódico, los kioscos, los domingos, hemos estado premiando al lector que iba a mirar, a ver qué me ha regalado La Razón, pues me compro La Razón. Ah, pues me gusta más lo de Público, me compro el Público. Ese no es nuestro lector. No hemos premiado al lector fiel que buscaba información. No hemos trabajado sobre la información. Y, por ejemplo, en el caso del País, cuando se produce el ERE, que fue una gran conmoción, que sabíamos que se iba a producir, pero en realidad somos culpables porque hemos mantenido silencio mucho tiempo de muchas cosas. Cuando se han reducido los pagos a los colaboradores, cuando se ha ido precarizando, hemos dejado de ir a sitios. Ahí es cuando hay que dar las batallas. Los medios de comunicación, supongo que la televisión es igual, pero un periódico sin duda, es un centro cultural, es un centro intelectual donde se discute, donde se debate, donde se pleitea, no es un sitio de obediencia. Yo lo decía a veces en el País, yo hubiera sido un tipo que me apetece obedecer, me hubiera hecho marino o guardia civil. Yo no me echo marín, yo quiero discutir. Luego entiendo que hay una jerarquía y se va a decir lo que tú dices, pero tengo que discutirlo. Y esa discusión ha desaparecido de los medios de comunicación y de alguna forma
se prima, como el resto de la sociedad, la obediencia, la sumisión. Y yo creo que hay muchísimos periodistas muy buenos en este país y que pueden hacer, y han hecho un gran periodismo. Las redacciones sumisas siempre son unas malas redacciones. Este es el tema del país, es evident que jo volia parlar amb tu del tema del país, no? Perquè el país, diguem, ha sigut un referent cultural d'este país durant moltíssims anys. Recordo que en alguns viatges, coincidint amb companys del país, es plantejava sempre l'actitud aquella de la secta del país, no? Diré, una gent que estava absolutament contenta del lloc on treballava, era una espècie d'un equip molt cohesionat, el país, no? L'orgull d'estar en el país. Mentre estaven passant les coses que han desembocat en aquest gran expedient que ha deixat 129 professionals al carrer. Vosaltres, quan no estava, diguem, la crisi del país, no us plantejàveu que hi havia coses que no funcionaven i que anaven a acabar mal? Sí, de hecho ha habido discusiones internas en este aspecto, ha habido incluso debates duros sobre estos asuntos, pero sí es cierto que la redacción del país cuando vivía Polanco se sentía muy orgullosa de trabajar el país, se sentía bien pagada. Y bueno, es un periódico que te abre puertas, sin duda. Entonces, bueno, pues eso lo utilizas. Yo creo que ahora mismo, a pesar de que son 132 al final el número de periodistas que han salido, yo creo que sigue siendo un referente y sigue habiendo muy buenos periodistas dentro del periódico. Pero la tendencia no es buena. Entonces, si no se invierte la tendencia, habrá otro ERE, y como ha habido dos en el mundo, como ha habido dos en ABC. Y yo creo que si recortamos en calidad de información, pues la gente, ¿cómo nos va a comprar? Si vendíamos naranjas a precio de naranja, ahora vendemos mandarinas a precio de naranja y mañana vamos a vender castañas a precio de naranja, alguien se va a dar cuenta que no son naranjas. Entonces, creo que estamos ante un gran reto, los medios de comunicación y los periodistas. Y creo que la crisis es una gran oportunidad para nosotros para recuperar el control de la información, que hasta ahora bueno, no está en nuestras manos. Nosotros somos simplemente unas personas que van a trabajar a un sitio, pero creo que es una gran oportunidad. Y medios como Público, como Canal Nuevo, como tantos otros que han despedido a periodistas, luego han salido de Público, han salido un montón de publicaciones. Mongolia, Público, Infolibre, Alternativas Económicas. Es decir, que sí hay iniciativas. Y ahora los periodistas tenemos la posibilidad de hacer cosas, y a veces se lo digo a los estudiantes. En vez de estar esperando ahí que os contraten para un contrato basura 20 años, montad cosas. Sí, ahora se puede perder poco dinero y se puede aprender cosas. Y vete tú a saber si hay algún Steve Jobs por ahí del periodismo que nos puede dar la clave de cómo cobrar, ¿no? Todo lo que hay que hacer es probar, intentar, y yo creo que no hay que rendirse. La transformació d'imatge del país, diguem, es podria concretar en la transformació d'imatge de Juan Luis Cebrián, no? De ser el referent del periodisme de qualitat en este país a ser una persona que pràcticament se la insulta pel carrer. Tu segurament 20 anys en el país has tingut molta relació. Com ha sigut aquesta transformació? Yo tengo muy poca relación con él, he hablado dos o tres veces y yo cuando me fui del periódico tomé dos decisiones. Una, para mí ha sido una etapa maravillosa y voy a quedarme con eso. No voy a hablar mal del periódico, de nadie del periódico, porque no es mi estilo, prefiero seguir mirando hacia adelante. Y en el caso de Cebrián, yo es que le conozco muy poco, he hablado tres o cuatro veces con él. Las últimas, yo le oigo hablar, y eso le ha pasado a mucha gente del periódico. Y aunque discrepes en muchas cosas de las que dice, pero a mí me causa una cierta conmoción, porque es un tipo que tiene talento, es un tío con mucho talento. No es el único que creó el país lo creó mucha gente, los lectores también tienen mucho que ver, pero ahora un poco da pena que esa persona con tanto talento periodístico no esté empleándolo para transformar el periódico en algo con futuro, ¿no? Pero bueno, supongo que es que yo no sé exactamente cuál es la evolución de él, hay otros periodistas del periódico que le conocen mucho más que yo. A mí sigue pareciendo un tipo con talento, pero yo creo que ahora está en una empresa. Ya, pero talent no es garantía de res, ¿no? Porque siempre servirá de... siempre será importante saber al servei de qué es posa ese talent, ¿no? Ya, yo creo que, no sé, es decir, los periodistas... yo nunca me he subido en un BMW, que creo que causa conmociones a los que se suben, ¿no? Nunca he estado como en la película The Queen, cuando entras en Windsor y ves el poder de siempre, la conmoción que le produce a Tony Blair. Yo nunca he vivido eso, pero sí es cierto que cuando tú pierdes el contacto con la realidad, cuando pierdes el contacto con las fuentes, con la calle, cuando pierdes la toma tierra,
es muy difícil que te metas en una burbuja. Y eso le puede pasar a Cebrián y le puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí. Yo tengo todo a tierra, porque mi trabajo es con tierra, estar a pie de cañón. Pero no lo sé, no sé exactamente lo que ha podido pasarle, pero poco antes del ERE, cuando estuvo en el periódico, vino 2 horas 45 minutos para, porque había un incendio, solamente por la posibilidad de que hubiera un ERE, pues le escuchas y dices, vale, no, lo que está diciendo, no, esto no es cierto, esto no estoy de acuerdo con él, pero coño, qué bien lo dice. En cambio, tienes otras personas con las que convives cotidianamente que dicen las mismas cosas, encima no te producen ninguna sensación porque no tienen talento. Yo prefiero personas con talento, aunque lo manejen mal. Una de las cosas que os van a decir a vosotros los treballadores es que cobrava molts diners. Això és de veres, és a dir, l'empresa País pagava extraordinàriament bé, excessivament bé als seus treballadors? Bueno, hemos cobrado mucho dinero comparado con otros medios de comunicación. Los periodistas del País estamos muy bien pagados. Pero es cierto que el País producía muchísimo dinero. Esta es una reacción que ha producido 810 millones en unos años al grupo. Es una reacción muy, 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 muy efectiva. Entonces, claro, cuando llega la crisis podemos hablar de quién gana mucho. Pues que igual ganamos mucho todos, también los consejeros delegados, los directores, los subdirectores. Yo creo que, no sé, la redacción ya se bajó el sueldo y yo creo que la redacción estaba dispuesta a bajarse más el sueldo. Pero hace falta un plan. Y a mí me da la sensación que no solo en el País, sino en el mundo, en ABC, que han hecho ERES, más que el País han hecho 2 y 2, no hay un plan. Hay una frase de los marines americanos, que es muy buena, dice, nunca sopla el viento a favor de los que no saben hacia dónde van. Y hay otra de una de las almas de los Yankees de Nueva York, ahora se me ha olvidado el nombre, bueno, ya me acordaré, que decía, los que no saben hacia dónde van nunca llegan a ningún sitio. Entonces ahora me da la sensación que los medios de comunicación están en esa situación, no saben hacia dónde van, no hay plan, hay saltos, ahora vamos a poner vídeo, ahora vamos a quitar vídeo, ahora apostamos por esto, apostamos por otro. Pero si lo único que tenemos que apostar es por la calidad, siempre, la calidad, es lo único que nos puede salvar. En canvi, ens estem adonant que es va en direcció contrària, no? Que és, diguem, a baixar la qualitat, perquè la qualitat requereix unes inversions sempre majors que la no qualitat, però en canvi, diguem, els productes són cada vegada més senzills, els productes periodístics pareixen cada vegada més senzills, però la realitat social, el món, cada vegada és més complex. No? Claro. Por ejemplo, ahora hemos tenido informaciones de Venezuela. Yo no consigo leer nada complejo de Venezuela en la prensa española. Todo es A o B. No, estoy convencido que es mucho más complejo. Ni Capriles es tan malo, ni Chávez o Maduro son tan malos. Habrá. Entonces yo creo que nosotros somos buscadores de complejidades. Decía Kapuscinski que somos buscadores de contextos. Entonces no hay que insultar al lector con adjetivos, es decir, lo que tiene que pensar. Pero están surgiendo productos. Jotdown, que es los que he hecho ahora un reportaje en Guatemala muy largo, nunca había hecho un reportaje tan largo. No tenía espacio, podía hacerlo como quisiera, he hecho 6.000 palabras. Nunca había hecho un reportaje de 6.000 palabras. Entonces, bueno, eso se puede hacer en la red. Se puede hacer buena televisión fuera de las televisiones, se puede hacer buena radio fuera de las radios tradicionales. Es decir, bueno, yo creo que tenemos que seguir peleando y ya veremos dónde nos encontramos todos. Parlem del periodisme que tu has fet els últims 20 anys, el periodisme internacional, diguem, si determinada en un cantó estaria el plasma de Rajoy, la nota de premsa, per entendre'ns, i en l'altre estaria, pues, això, 3 mesos en Sierra Leona, no? com segurament has estat. En quin futur té el periodisme internacional? És a dir, la gent que té tants problemes en aquests moments al voltant de la quotidianitat, s'interessarà, continuarà interessant-se pel periodisme internacional? És a dir, el missatge que li arriba, els productes que reben de periodisme internacional seran lo suficientment atractius per una persona que està carregada de problemes al seu voltant com perquè s'interessa per ells? Si lo hacemos bien, sí. Porque lo que está ocurriendo muy lejos explica lo que está ocurriendo aquí cerca. Tenemos que encontrar esas claves. Hay una revista francesa que se llama 21, que es trimestral, que la dirige Saint-Exupéry, el nieto del escritor, y vende 60.000 ejemplares y no tiene publicidad. O sea que sí hay esperanza, hay gente suficiente. Ahora están surgiendo productos, ya te digo, en internet, etcétera, etcétera. Se pueden hacer cosas. Yo creo que sí va a haber siempre interés por la información internacional, pero quizás gente como Bruce Rovira, que estuvo en La Vanguardia, o yo, en las condiciones en las que hemos viajado, eso ha desaparecido. Nunca más un periódico te va a andar con todos los gastos pagados un mes a Afganistán o un mes a Bosnia. No, eso ha desaparecido, eso ha acabado.
Nosotros somos los últimos dinosaurios de esa etapa dorada del periodismo. Ahora, lo que prima son los freelance. Los Antonio Pampliga, que es un chaval que lo hace muy bien, que está en Siria constantemente, tiene 30 años. Pero como él tiene que pagarse todo, está siempre en la zona de más riesgo porque tiene que grabar vídeo, porque si consigue un buen vídeo se lo puede vender a P, le pagan tanto, entonces con 3 vídeos se financia el viaje. Pero claro, eso está muy bien, pero si estás todo el rato en el frente te estás perdiendo otras historias. Entonces, tenemos que volver a barajar todo. Y yo creo que los periodistas tenemos que volver a controlar todo esto y volver a hacer cosas. Y hay muchas fórmulas. Ahora Frontera D está haciendo una campaña de búsqueda de fondos, de crowdfunding, de esto, como se diga, para hacer un proyecto en América Latina sobre las empresas españolas. Hay gente que está viajando haciendo cosas así. Bueno, pues habrá que pensar, habrá que ser ocurrentes. Hasta ahora lo que hacíamos era levantarnos por la mañana, íbamos a la redacción, medio dormidos, entrabas ahí, saludabas, yo contaba un par de chistes, me sentaba y tal. Bueno, eso ha desaparecido. Cada día hay que pensar un poco. Bueno, la crisis es transformación, habrá que aprovechar esto. Y una cuestión que ahora está prou asumida per a la gent, ¿no?, que és que la política d'alguna manera ha deixat que la economia no estiguera al servei de la gent, sinó que estiguera al propi servei de la pròpia economia, ¿no?, dels que realment són els que controlen l'economia. Amb la comunicació, amb la informació, no està passant un poquet el mateix, és a dir, que se li està llevant de ser un servei a la ciutadania per tal de convertir-se en un servei per als propis amos de la comunicació. En aquest sentit, a la política se li reclama que d'alguna manera agarre les riendes, no la política partidista, sinó la política en el sentit de moviment social polític, no? Que agarre les riendes a la economia per controlar-la. No ha de passar una cosa pareguda amb la comunicació? Claro, es que yo creo que la democracia está siendo usurpada. Los poderes económicos que mandan en los periódicos son los que mandan en la política. Es que está desapareciendo un poco el concepto de democracia. Queda la cosa está formal de ir a votar. Diputados que más o menos parece que van por libre, pero no. Esto todo ha sido secuestrado por el poder económico. Nosotros somos parte de culpables en algunas cosas, no en que Wall Street mande. Es como si todos tuviéramos una troika encima de nosotros, ¿no? Entonces hay que acabar con esto. Y los periodistas sí somos responsables de no haber hecho nuestro trabajo y no haber ayudado a crear una ciudadanía crítica. Este es un país muy manso, este es un país de gente muy mansa. Se nos va la fuerza a la boca en los bares, pero luego nadie hace nada. Y ahora digo a veces cosas, el otro día lo dije en Zaragoza, que es el sitio que hay que decir estas cosas. Dije que no es el franquismo solo, que sí, es el siglo XIX, hemos tenido un siglo XIX lamentable. El problema es que en la guerra de independencia es que nosotros nos equivocamos de bando, los buenos eran los franceses, que era lo que nos traían la libertad, la igualdad, un sentido crítico, el laicismo, y elegimos las cadenas. Y de alguna forma seguimos siendo las cadenas. Entonces es un país perdido porque está con las cadenas. Entonces hasta que no nos quitemos las cadenas aquí no hay nada que cambiar. Los periodistas en el fondo somos una pequeña parte de un problema mucho mayor. Ahora hay movimientos ciudadanos, esa podría ser la esperanza. Los movimientos ciudadanos que luchan contra las hipotecas abusivas, los viejecillos que les han estafado con las preferentes, pero por ejemplo los periodistas hablamos de preferentes, no son preferentes, es una estafa. Los medios de comunicación han tardado 2 años en hablar de los desahucios. Ha estado todo en las redes sociales. Y ahora, si analizas los periódicos, no se dice qué bancos son. Los desahucios tienen un nombre. ¿Por qué no los decimos? Entonces, somos nosotros los que tenemos que recuperar el control de las palabras para empezar a cambiar las cosas, porque si no es imposible. Somos los primeros obedientes. Tenemos que cambiar esto. Hay que desobedecer.